Pistacho. ¿Qué pasó, abuelo? Ya no puede estar más acá, mijo. ¿Por qué, abuelo? Pero, mijo, ¿acaso no sabes lo que está pasando en el mundo? ¡Hay una pandemia! ¿Pan qué? ¡Pandemia, pistacho! Bueno, basta de hablar. Ponte este tapaboca y sígueme. Bueno, esta es mi casa, pistacho. Este es el living. ¡Pah, qué lujo, abuelo! Tienes un sillón bien cómodo y un televisor de 50 pulgadas. ¡Me voy a ver todo! Siempre con respeto, pistacho. Acá existen varias normas. Hay que cumplirlas. ¿Entendiste? ¡Ufa, che! ¡Ya empezamos! Este es el dormitorio, pistacho. ¿Te gusta? ¡Pues sí, abuelo! ¡Qué linda cama! ¡Ya dormí todo! No, ella es mi cama. Después vemos cómo hacemos contigo. ¡Mira ese cuadro, abuelo! ¡Estás tú! ¡Claro, ese es mi cuarto, mijo! ¡Bueno! Bueno, sígueme, pistacho. Bueno, esta es la cocina, mijo. ¡Sí! ¡Está preciosa! ¡De seguro que me va a gustar! ¡Voy a esa heladera! ¿Cómo está? Ahí no se puede tocar sin mi permiso, pistacho. Bueno, vamos al baño. Este es el baño, pistacho. ¿Qué te parece? Me parece que habría que limpiarlo, ¿no? Puede ser, no sé, vamos a ver. De repente después te mando, pistacho. Ah, una cosa. El tapabocas siempre, mijo. Se respeta. Tranquilo, abuelo. ¡Pistacho! ¿Qué estás haciendo, mijo? ¿Qué, abuelo? Mirando una peli. Pero te sacaste el tapabocas, mijo. ¡Está regalado! ¡Ufa, che, abuelo! ¡Qué pesado que te pone, ¡Cate, joder! Mijo, hay que cuidarse. Pero yo soy inmune, abuelo. Ya me sacaste la gana de mirar la película. Sí, todos dicen que son inmunes, pistacho. Después vienen las consecuencias. Haceme el favor y ponete el tapabocas. ¡Hay reglas! Sí, abuelo, ya lo dijiste anteriormente. Esto es para tu bien, pistacho. Tú dejaste el tapabocas tirado en el piso. Tú no sabes todos los gérmenes que andan por ahí. Entiendo, abuelo. No va a volver a pasar. Quédate tranquilo. Eso es lo más difícil, pistacho. Quédame tranquilo. Pero voy a ver qué hago contigo, mijo. De alguna manera te voy a enderezar. ¡Ufa, che! ¡Y ahora limpieza! Ya te dije, pistacho, tú no sabes. Sí, ya no me digas nada, abuelo. Todos los gérmenes que andan en el piso, está bien. Pero te olvidaste de una cosa, abuelo. Yo vivo en el tarrito de basura. ¿Sabes si estaré acostumbrado a los gérmenes? Sí, ¿verdad, mijo? ¿Tú sabes cocinar, mijo? Porque tengo hambre. Mientras limpio, puedes ir cocinando. No hay problema, soy un buen cocinero. ¡Pistacho! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Te sacaste el tapaboca, mijo. Esa comida está toda llena de gérmenes. Tampoco así, abuelo. No pasa nada. ¿Cómo que no, mijo? En un rato voy a ir a comprar todo de vuelta. Así que aguanta. ¡Ufa, che! Justo ahora te ponía a limpiar, pistacho. A la hora de mi serie favorita. Tú lo dijiste, abuelo. Hay gérmenes. Pero no a la hora que yo miro mi serie favorita, pistacho. Tú sabes que para mí es preciada. Después te mira el capítulo, abuelo. ¡Va! Bueno, pistacho, voy a hacer esas compras. No toques nada, por favor. Recuerda que la comida está infestada. Tenemos que comprar cosas nuevas. No toques nada.
Ya sé, abuelo. Tranquilo. Soy un angelito. ¿Angelito? Pero mirá si voy a dejar esta comida. Si yo comía de un tarrito de basura. Esto es un manjar para mí. Que se pele el abuelo. No sea malo, vos. ¡Ay, qué rico que se ve esto! ¡Me va a deleitar! Pero pará, algo de tomar tiene que tener. Yo quiero estar bien cómodo en el living, disfrutando. La vida es una y hay que aprovecharla. ¡Qué rico que está este vino! ¡No sea malo! Voy a la tira de chorizo de la abuela y le... ¡Ah! Yo le como todo ahora. Total, ¿sí le va a tirar esta comida? ¡Ah! ¡Ya aprovecho! No pasa nada. Después limpio antes que él venga. Ni se va a dar cuenta. Pero ¿qué veo por acá? También cerveza. ¿Será que me hace algo ese entrevero? ¡Ay! ¡Qué hermoso! Ya veo estrellas. ¿Qué? ¿Patitos voladores? No, un avión. ¿Qué es eso? Uy, yo creo que ya estoy medio mamado. Ya estoy borracho. Ay, qué sueño. ¡Pistacho! ¿Pero qué hiciste, mijo? ¿Te comiste todo? ¿Estás borracho, mijo? No lo puedo creer. ¡No! No se puede ser. Yo salgo un ratito y vos me haces cualquier relajo, mijo. Sin tapaboca, todo sucio. Te comiste todo. Estoy exhausto. Con todo esto me dio terrible sueño. Y tengo que limpiar el baño. Pero pará. Cierto que Pistacho se ofreció para limpiar el baño. ¡Pistacho! ¿Puedes limpiar el baño? Mientras yo duermo un rato. ¡No hay problema, abuelo! ¡Ya voy! Pero mira cómo tiene este baño, el abuelo. Claro, se ve que nunca limpia el fondo. Mira el inodoro, el water. Está todo sucio. Va a ver lo que es un pistacho en acción. Ni se imagina. Bueno, se lo voy a dejar limpito. ¡Pistacho! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va a poner dentro del water, mijo? ¿No sabes los gérmenes que hay ahí? ¡Uf, abuelo! Si estaba difícil, tenía que colocarme adentro. Tenía que limpiar fondo. ¡Vamos! Vos no sabés. Ya me estaba aburriendo, abuelo. No sabés, yo vengo de un tarro de basura. No me podés pedir todo eso. Qué raro. Parece que fueran pelo. ¿Pero pelo de qué? ¿De gato? ¿Pero cómo de que no entiendo? Si yo no tengo animales hacia acá. ¿Dónde salieron estos pelos? Espero que no tenga nada que ver, Pistacho. Pero esta vez sí, lo dejo en patita en la calle. Espero que no. Soy alérgico a eso. Ya basta, ya basta. Pistacho, ¿qué haces con ese gato en mi refrigerador? Y todavía sabes que yo soy alérgico. Eso yo no te lo dije la otra vez, Pistacho. Pero no se puede más contigo, mijo. Y sin tapabocas. Y mira si me agarro el virus. No, no. Por Pistacho, ya te voy diciendo. Te voy a devolver la cigüeña, mijo. No queda otra. Te digo una cosa. Yo soy inmune, Pistacho. Estoy seguro que yo soy inmune y este es tu lugar. El tarrito de basura, mijo. Este es tu lugar, sin duda. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse. Poné un like por ahí abajo a mi compañero Juan Enrique.